porque el día de hoy son las eliminatorias a los torneos nacionales 2024. El día de hoy compite California, Nevada y Arizona. Las mejores ganaderías se dieron cita con sus mejores toros, haciendo equipo con buenos jinetes para el día de hoy llevarse uno de los tres boletos que están en juego en esta tarde. Una vez más, que se escuche el grito fuerte. Si ya quieren emociones fuertes, que siga el grito. Eso, chingado, ¿qué les costaba? Señoras y señores, mi nombre es Hugo Hernández. El día de hoy tengo el honor y el gusto de estar de regreso a este lugar, donde, bueno, ya como en otras tardes, hemos vivido cosas importantes, históricas, y el día de hoy no será la excepción. Hoy, señoras y señores, en estas eliminatorias, contamos con un gran equipo que organiza este torneo. Y el día de hoy, parte de ese equipo, los animadores también son pieza clave. El día de hoy, señoras y señores, me han reforzado con dos grandes voces del jaripeo y le voy a presentar al primero. Es de Guanajuato. ¿Dónde está la gente de Guanajuato? Señoras y señores, le damos la bienvenida a una de las voces que por muchos años en el centro, en el Valle Central de California, para ser exactos, este hombre le dio vida al jaripeo y ahora está con nosotros. Démele un grito y un aplauso para recibir a Lupe Tremendo. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, ahí estamos, Hugo Hernández, el gusto es mío y muchas gracias a las empresas por la invitación, por la confianza de darnos, de venir aquí a compartir micrófonos. Antes que nada, somos buenos amigos, igual como mi compañero paisano Califas. Y pues bueno, venimos con todas las ganas del mundo para transmitirles lo que se lleve a cabo acá, en lo que es el ruedo, en lo que es la competencia de lo que son las eliminatorias a las nacionales del próximo año 2024. Señores, disfrútenlo, son 26 jugadas, 13 ganaderías. Anteriormente, ahorita ya tuvimos la junta previa de todo lo que es el reglamento, todo lo que es la situación, puntuajes, todo lo que se va a calificar. Tu monta y tu boleto lo he dado por bueno. ¡Amén! Súbemele, súbemele, güero. Eso, chingón. Ahora sí, tenemos los tres micrófonos activados, güero. Vamos a utilizar los tres. En caso de que se corte uno, pues ya lo vamos a ir eliminando. Ya entró, señoras y señores, el primer toro. Este toro pertenece a Rancho Los Primos de los Hermanos Moreno, de allá, del estado de Nevada. Vámonos, mi banda, lo que nos metemos el toro número 2. Toro número 2, García, Don Omar se llama el toro y se viene en su lomos conejo de Huetamo. Vámonos a la jugada, el número 2, conejo de Huetamo, ya metió la mano. Conejo de Huetamo ya metió la mano y en cualquier momento se le va a dejar caer. ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Ahí salió! Luchando, ya está perdiendo acá. El toro sale su rapero y conejo de Huetamo asegura su jugada. En cuanto el
termómetro de lo que son los tiempos de la canción. Parece que hay deuda pendiente de arresto, el recuerdo. Algunos de Manzanillo, siendo equipo correcto, recuerdo, y nos vamos a ir a la siguiente jugada, señoras y señores. El tiempo corre, el tiempo cuenta, ¡vámonos! ¡Ahí salió, señoras y señores! ¡Es la deuda pendiente de arresto!
de darle pecho. Y ya ves que su esposo es güero, ella es güera, ojo azul. Ay, Dios mío. El miedo peso me cagó. ¿Qué le digo? ¿Cómo está ese rollo? Dijo, pues la leche que agarraba la vecina, pues como es güera. ¡Gracias!
al suelo, vaya torazo, de veras. Número 3, 2 y 1. Por mi parte,
les voy a dar el tercer lugar el día de hoy con 336 puntos. Le toca a Yumani Arcos Rancho la victoria. Denle el aplauso, tercer lugar, Rancho la victoria. Viene. Señoras y señores, antes me gustaría que le brinden un fuerte aplauso a los tres jueces. La segunda ganadería que se va a los torneos nacionales 2024 con 337 puntos. Ese pase se va hasta el Valle Central porque clasificó en segundo lugar Rancho. Felicidades a estos michoacanos que el día de hoy se llevan el segundo lugar. Gracias, Parágüero, por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy me tocó